Veía alguna gente discutiendo esta orden departamental como la orden, incluso los que la quieran, está disponible de manera íntegra. Y a veces pareciéramos que se está discutiendo cosas que la orden no dice. La cuestión de la ideología de género, por ejemplo, que es, yo he visto que en muchos países está presente lo mismo, que lo que están es buscando promover la homosexualidad, por ejemplo, las personas trans o la aceptación entre los niños, que vean normal. Yo quisiera que usted le explicara a la gente eso porque es el punto focal de toda esta controversia. Sí, lo primero es que la misma orden en ninguno de sus acápites nos habla de ideología de género. La orden habla del enfoque de género y habla del enfoque de género porque el enfoque de género es una categoría de análisis. Y todo aquel que haya tenido algún nivel de formación académica o de lectura sabe que cuando hablamos de una categoría de análisis, lo que nos permite es realmente escudriñar las posiciones y de manera objetiva poder establecer entonces cuáles son las estrategias para superar lo que puedan ser las brechas que se identifican. En este caso, las brechas van a ser en la educación y estamos hablando exclusivamente, por eso la orden habla básicamente de la incorporación del enfoque de género en el sistema, en los diferentes niveles y subniveles de la educación, pero también habla del currículum como un elemento importantísimo, de los aspectos de carácter pedagógico y también de la parte administrativa. No se queda solamente en lo pedagógico o técnico. También va a la parte administrativa porque quiere tocar al ministerio como institución en el sentido de visualizar cuál es el impacto de ese enfoque de género en la institución en sentido general. Entonces, hablar de ideología de género es desvirtuar lo que se quiere plantear desde el Ministerio de Educación, que como yo siempre he insistido, no es la primera vez que se está hablando del tema. Recuerdo 2004, la licenciada Alejandrina Germán, cuando llegó en el 2004, dos meses después de asumir la posición, emitió una resolución a través de la cual declaraba el eje género como prioritario en el currículum dominicano. Lo que pasa es que aquí tenemos la práctica a veces de definir, de establecer políticas y no darle continuidad. Y entonces por eso se van quedando en el camino. Y uno de los elementos que ocurrió con esto fue justamente eso, se quedó en el camino, pero nosotros queremos recuperarlo para plantear entonces ese enfoque de género en ese currículum y también en todo lo que tiene que ver con el quehacer pedagógico. Porque yo diría, una madre o un padre que se oponga a la implementación del enfoque de género, sería bastante contraproducente que su niña esté interesada, por ejemplo, en desarrollarse en las ciencias porque quiera ser una futura astronauta. Y entonces, si usted tiene en el aula un docente o una docente que entiende que las niñas no deben ser astronautas, lo que va a hacer es coartar la libertad y la capacidad de esa niña y probablemente la conduzca a un área de artes que no es el área de interés de la niña. Aquí en el país tenemos niñas que han estudiado y han ido a hacer cursos especializados. Cualquiera diría, Marina, que mirando los propósitos, uno no ve sentido para oponerse. O sea, que a mí me parece que incluso hay mucha de la gente que discute, que si se lee la resolución y dice, bueno, que las niñas tengan iguales posibilidades, que los chicos pequeños aprendan a respetar a las niñas, en un país que se necesita, que estamos hablando de la base, de la manera en que esos varones pequeños, esos hombrecitos que van a ser en el futuro, traten a las mujeres, que en unas condiciones de igualdad, uno entendería que no hay razón para oponerse, porque yo creo que incluso políticamente se lo dices a cualquiera y te va a decir, no, yo estoy de acuerdo con esa igualdad. ¿Por qué genera
todo lo que tiene que ver con el tema de género. Y usted, que desde antes ha estado trabajando ese tema, bien lo conoce, el tema de género, educación sexual y todo lo demás. Sobre todo, que sitúa al Estado como si el Estado estuviese, cuando decide incluso hablar de estas cosas, en contraposición con el rol de las iglesias. Las iglesias tratan de decidir eso ahí, en la educación también, o sea. No debería ser. En primer lugar, el Ministerio de Educación tiene un rol rector y tiene que bregar con, y tiene que asumir su rol rector con relación a los contenidos y a la metodología de todos los temas. Y cuando digo todos los temas, me refiero a todo lo que está referido como competencias del currículum. Y si eso incluye educación sexual, eso es parte, como es parte también las ciencias naturales, como es parte las sociales, como es parte cualquier otro. Pero más aún, la misma ley de educación habla de que el currículum debe ser un currículum vivo, que esté vinculado al entorno y a lo que ocurre en el entorno de la escuela, de la sociedad, del territorio. Y ese entorno es un entorno en este momento complejo al que hay que darle respuesta. Y sobre todo, y por encima de todo, cuando la Constitución Dominicana habla de un tema de no discriminación por ninguna naturaleza, no se trata que el Ministerio de Educación va a promover ninguna práctica. Pero no puede el Ministerio de Educación discriminar a ninguna persona por ninguna razón. ¿Por qué? Porque eso es parte de los postulados que nosotros debemos respetar, porque lo establecen las leyes, los marcos legales, y porque además es un tema de justicia. Entonces, a veces se ha querido confundir con propuestas que tienen que ver con el área de educación sexual, incluyendo con el tema de las orientaciones sexuales. Pero eso lo podemos hablar con personas que no tienen hijos, hermanos ni familiares que tengan orientación sexual diferente a la del común. Porque cuando usted ve a un padre o a una madre que va a un centro educativo a reclamar porque se agredió a su hijo, porque tenía una orientación determinada, lo que está planteando es: necesitamos que haya un ejercicio de derecho y de respeto hacia los seres humanos. Y ahí yo creo que tenemos un punto de coincidencia. La iglesia, las iglesias y el Ministerio de Educación y el enfoque de género, todos y todas propugnamos, ¿por qué? Por el respeto al derecho de los seres humanos y que los seres humanos sean el centro de todas las políticas y de todos los programas, pero hablamos de todos los seres humanos. Aquí no hay un nivel de discriminación a un tipo de ser humano, todos los seres humanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta política va dirigida a eso, a que fortalezcamos la relación inclusive con la familia, porque en la medida en que el niño o la niña sabe que tiene un rol que jugar, que su relación debe estar sustentada en el respeto, en los valores, en la convivencia pacífica, eso va a tener un efecto en la familia. Vi al ministro de Educación referirse a esta orden departamental y defenderla y decir que, bueno, que la educación dominicana tiene que confrontar con estas desigualdades y que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos y defender un poco ese postulado. Y hasta me llamó la atención porque creo que no hay mucho precedente de funcionarios públicos hablando de ese modo, tomando en cuenta que la gente cuida, que no quiero pelear con la iglesia, que cuidado si mi cargo, que... Yo quiero saber, ¿cuándo entra en ejecución, si ya está esta orden departamental? Si usted, por ejemplo, que es funcionaria del ministerio, no teme las consecuencias que eventualmente esto signifique, ¿cuán poderoso puede ser un desencuentro en esa visión con sectores eclesiales? Lo primero es que yo creo que a lo que yo podría temerle es a no cumplir con mi función. Okay. Y mi función, justamente dentro de esa dirección, es velar porque las políticas de género se implementen en el ministerio. Yo sí tendría que tener miedo a no cumplir con esa función. Tenemos en este momento la ventaja de tener un ministro que se siente identificado y que tiene la misma visión y responsabilidad. Lo primero es cumplir con las funciones y en función de eso
tratar de nosotros poder avanzar y dejar como legado un poco todo lo que tiene que ver con ese esa dimensión de política de género. Y yo creo que el que las iglesias se hayan expresado, las iglesias, si nos referimos a una o dos personas de las iglesias, se hayan expresado, nos ayuda a que el debate surja y salga, porque esto es un país que está muy acostumbrado a dejar los debates debajo de la alfombra. ¿Usted cree que es favorable que haya? Es favorable que haya el debate, porque a partir de ahora más padres y madres se van a enterar de qué significa esto de enfoque. Vamos de a poner la resolución. La resolución son 4 páginas. Yo les invito a que la lean completa. Está en la página, supongo, del Ministerio de Educación. Orden Departamental 33-2019, mediante la cual se establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Entonces comienza considerando que la Constitución establece en su artículo 39 el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley, y de manera expresa que se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Eso lo dice la Constitución. Que la ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, la que usted mencionaba, la ley de educación, que establece educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la resolución 3599-2004, que usted la mencionaba, que ordena que se incorpore en el currículum vigente el eje género de educación en todas sus áreas programáticas. Bueno, y ahí sigue con todo lo considerando. Entonces, artículo 1. La presente orden tiene los siguientes objetivos: declarar como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación en los diferentes niveles, sistemas y subsistemas de educación preuniversitaria, en sus planes, programas, proyectos, actividades administrativas. Propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista entre los diferentes actores y actoras del sistema educativo dominicano. Velar para que se promueva el enfoque de género desde el currículo educativo. Trazar las pautas para contribuir en el proceso de desconstrucción de los estereotipos. Aquí hicimos un programa sobre los estereotipos, lo vamos a poner, que es que la idea que uno tiene de lo que para qué da la mujer. Artículo 2, la política abarcará la organización, servicio de planificación y desarrollo, técnico y pedagógico, administrativo y financiero, instancia descentralizada. Entonces, bueno, visto no sé qué, al final toma la decisión, que son varias, y sería bueno que usted nos explicara esta. Las instancias descritas constituirán una unidad operativa, habrá una unidad operativa. La Dirección de Equidad de Género y Desarrollo, que se la dirige usted, podrá auxiliarse de los servicios interdepartamentales, descentralizados y demás. El Ministerio de la Mujer fungirá como entidad asesora. Se designa un comité asesor de carácter externo compuesto por una representante del Instituto de la Mujer y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Centro de Estudio de Género del INTET, Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Se otorga un plazo no mayor de 60 días para la presentación de la metodología y cronograma de trabajo para el proyecto de diseñar una política de género en el MINER y en el sistema educativo preuniversitario. Elaborado el diseño de la política de género, se propone llevarlo al órgano correspondiente para su aprobación e implementación. Esto fue el 22 de mayo de este año. Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación. Esta es la orden departamental. Claro. ¿Y de qué se trata? 2 meses. Todo el que ha trabajado en formulación de política sabe que el diseño de una política de esta naturaleza en una instancia como el Ministerio de Educación no se hace de la noche a la mañana. Esto implica primero un análisis, un diagnóstico de cuál es la situación real que hay con relación al tema de género en los diferentes niveles y subniveles, pero también al mismo tiempo establecer cuál es la metodología más adecuada para llevar a cabo esa política. Eso significa que ese equipo va a trabajar en un diseño que probablemente incorpore las diferentes áreas que forman parte de la institución,
para que a su vez estas sean un elemento que permita un diseño fluido entre lo que hay y lo que se quiere con relación a ese enfoque de género. Una de las ventajas que hay es que hay muchos estudios, contrario a lo que se piensa, en el ministerio y en el país contamos con muchos estudios y datos de desagregación por sexo con relación al tema de la educación, desde los niveles iniciales hasta... Se conoce cuáles son las se prácticas. Se conoce cuáles son las prácticas. Se han hecho inclusive estudios de observación directa de docencia para ver esas limitaciones. Se ha trabajado en los indicadores. De hecho, ahí en la dirección donde estoy en este momento, encontramos que se habían contratado los servicios de 3 consultorías muy interesantes para poder avanzar. Una consultoría que era en indicadores de género, los indicadores de género en el ministerio, otra que fue un estudio para la elaboración del Plan Nacional de Prevención de Violencia de Género en las escuelas, que también tiene bastantes elementos de análisis, y el PNU, el UMPA y ONU Mujer trabajaron un estudio con Julia Hasbun, que recoge bastante todo lo que son estos elementos del sexismo en la escuela, vinculado también al tema de... Bueno, usted hablaba sexual, por ejemplo, del tema del patio, que es la figura más gráfica, el patio. El patio de nuestra escuela. Vean los recreos. Los varones, los dueños del patio. La hembra, una esquinita. Bueno, puede salir su cocotazo si se atraviesa. De hecho, nosotros ahora en este momento, hay una de las integrantes del equipo de la dirección que se atrevió a formular una propuesta de patio inclusivo. Ah, de lo que sería un patio inclusivo, recuperando experiencias que hay en otros países como España. Para hacer que comience desde ahí a incorporarse. ¿A partir de qué? De hacer menos violento a los varones, más partícipe a las muchachas. Pero la idea es buscar el encuentro, el entendimiento, para fortalecer ese vínculo y esas relaciones. Para en un nivel de mayor igualdad. De igualdad. Mire, yo estoy aquí, yo veo el chat de este programa. Nosotros solemos tener unas 700 mil personas que van entrando de forma aleatoria durante todo el programa en vivo. Entonces, ahí hay gente que participa en el chat y muestra su preocupación. Por ejemplo, hay alguien que dice lo de la promoción, dice que no se utilice para promover la homosexualidad. Y he visto mucho hablando de promover, si se promoviza. Pero usted sabe lo que yo he dicho con el tema de la homosexualidad. Dice, ni las escuelas de Estados Unidos hacen eso. Quien quiera ser gay o lesbiana, ese es su derecho, pero no hay que promover eso. Le pregunto, ¿incluye la promoción de algo como eso? Bueno, la verdad es que lo he dicho en otros espacios. El Ministerio de Educación se encarga de regir las políticas educativas. El matrimonio, la promoción de opciones sexuales no es parte de la agenda del Ministerio. Ahora, sí aclaro lo siguiente, lo que no puede el Ministerio es permitir que un niño o una niña homosexual sea violentado. Ah, claro que no. Porque entonces estaríamos incumpliendo con nuestro rol. Bueno, es que eso no lo que establece el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Es que eso no lo cree ni el Papa. No, o sea, porque a veces se confunde y parecería que respetar es promover. Exacto. Entonces, bueno, dice, habla aquí, bueno, de un país machista. Hay gente que dice, mire, esto es un país machista, necesita trabajar en ese sentido, pero agradezco que toda la gente que ha estado participando. La palabra más común es la palabra promoción, que parece ser que es el gran... Promoción de la... De la homosexualidad. Yo pienso que... ahí es que se ha dado el error. Yo pienso que quienes hablan de la promoción no han leído el documento, se han adelantado a lo que va a ser la política. Sí, porque todavía no se ha hecho. Esto es un comité. Por eso mismo. Y en algunos casos también hay que romper un poco de esos prejuicios que tenemos, creo. Nos vamos, pero le pregunto, las entidades que se pusieron en el comité gestor, que ahí está INTED y está el Instituto de la Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿ya aceptaron ser parte? Sí, claro. ¿Ya aceptaron? Sí, claro. ¿Cuándo serán las primeras reuniones? Nosotros, uno de los elementos que
por lo menos como entidad ejecutora nos tiene preocupada, es que por todos estos acontecimientos no hemos podido realizar el primer encuentro de trabajo, porque tenemos poco tiempo, son dos meses y hay que comenzar a trabajar. Sí, entonces bueno, vamos a estar pendientes de ese trabajo y le invitamos a la próxima ocasión. Gracias, Marina Hilario, por estar esta mañana, directora del Departamento de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación. Les repetimos que la resolución completa o la orden departamental, que es una orden, está disponible en la página del Ministerio y así lo pueden leer, como decían los campesinos. Cuando usted le preguntaba la hora y tenía un reloj que no sabían leer, decía, mátese usted mismo. Léalo. Así es. Gracias por estar esta mañana. Nos encontramos de nuevo aquí. Mañana, si Dios quiere.